Nos encontramos en vísperas al 31 de octubre y llegamos a la casa de la señora... ¿Cuál es su nombre? Luzdari. Luzdari. Doña Luzdari, ¿sabe por qué vamos a hacer la limpieza el día de hoy? Porque se acerca la víspera de Halloween. ¿Sabe qué pasa en Halloween? Verdad. Necesitamos esto total oscuridad. Nos va a acompañar el camarógrafo porque esto va directamente para el Vaticano. No, porque nos vamos a tener una luz que nos va a guiar. Le presento al acólito Santiago. Doña Luzdari, ¿cómo está? Bien. Y le presento a nuestra vidente, que es la que nos va a transmitir las cosas. ¿Cómo está? Valeria. Ya había hecho limpieza en estos días. Bueno, esta mañana limpié, sí, pero, o sea, lampasilla y barrí. ¿Y limpieza espiritual? Ah, no. No, bueno, permiso. Siéntese, me puede. Gracias. Bueno, mi señor, nosotros vinimos de la parroquia El Divino Miembro en búsqueda de la limpieza del hogar por todos los barrios. Entonces se imagina el árbol que tenemos hasta el 31. ¿Por qué? Porque la gente se encarga de trapear y de barrer, pero no de limpiar. Sí, verdad. Yo quiero que nuestro acólito empiece con... Santi, ayúdanos empezando con una oración que se te ocurra. Juan tomaba yogur. Ve. Hay un escalofrío. Vamos, por favor, todos a acomodarnos acá en círculo. Vamos a poner el pie derecho. Y vamos a hacer lo que... Señora. Acá cerquita el pie derecho. Vamos a empezar con lo que en toda iglesia se ve hacer y es el respeto. Vamos a empezar. En la iglesia no se habla ni se quita el pie. Tu papá es policía. Responde tú. No, no se habla. Qué pena, qué pena. ¿Cuántas balas tira en el día? ¿Cuántas? Responde. Como dice que no responde. Ah, bueno, no, está bien. Bueno, vamos a empezar con la búsqueda. Callado, como digo que no respondiéramos. Está muy bien. Bueno, vamos a empezar la búsqueda. Listo. Para empezar la búsqueda, bueno, hágale yo. ¿Qué? Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 645, 164, 665, 666. ¿Listo o no? Aquí voy, nada de perrito guardián ni nada de quemar la olla. Bueno, vamos a empezar. Mi señora, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo mi señora? ¿Ah? Estoy agachadita. ¿Por qué? Señora, venga por acá, por favor. Continuemos. Permiso, me pasamos por acá. Empecemos por la parte oscura. Siento algo. Mírame esta puerta. Quiero que... miramos qué se nos está presentando en este momento en la casa, que puede ser en forma de objeto. ¿Alguna cosa que de pronto sea particular? Se conoce su casa, ¿cierto? Claro. ¿Qué es esa...? Ah, no, eso es una vitrina. Ah, ya. Una vitrina que tengo aquí, que la tapa. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué es eso! Mi señora, por favor. No, enfoque. Una cosa que hay ahí. ¿Qué es eso? ¡Ay! Ay. Alan, ese muñeco es suyo. Mi señora, tranquila, vamos a salir de esto y ya nos vamos para arriba. Ya. Vamos todos juntos. No, y su sobrino la va a acompañar. No pasa nada. Justo lo que me temía. El primo de Chucky, de Montería. Choco, me lo va a llevar para el museo. Gente, colaboren. Están tocando. ¿Cómo, perdón? Hola, sino que me enteré que estás acá, Antonito, que me hagas como un exorcismo rápido, ¿me entiendes? Porque me siento como mal. Claro, claro. La casa del señor es la casa de cualquiera. Bien, pueda por acá. Lo vamos a acostar. Permiso. Sentate. Venga, téngame esto. No. No. Yo me voy a unir al joven. Y le voy a transmitir a usted todo el mensaje para que lo manifieste. ¿Es primera vez que estaba presenciando un exorcismo? Sí. Bueno, la mía también. Ella nos va a transmitir qué es lo que está sintiendo. Y le siento temor. Siento rabia. Siento desengaño. Yo quiero una boleta con radio 1, yo quiero dos boletas con radio. Mi señora, espere. Hay un radio prendido. Se me está interceptando la señal con otra cosa. Ya. ¿Ah? El televisor. Apago el televisor. Apágueme el televisor un momentico. Por favor. Creo que ya. Siento ira.
Siento temor, siento desengaño, siento frustración. Un tropizalo para Julia. Señora, ¿tiene un radio prendido? No. Entonces, ¿por qué estamos recibiendo esa...? Siento rabia. ¿Será el radio de arriba? Siento desengaño, siento temor. Siento radio cristiano y paga los servicios. ¿Pero por qué está llegando esa señal? Mi señora, ¿seguro que no hay ninguna cosa prendida? El televisor está apagado, ya lo apago yo él. ¿Y el radio? Yo no tengo radio aquí. Ya, ahí le estoy pasando lo que estaba penando, de verdad, a este muchacho. Siempre. Vale, que salve de un ebrio. Bueno, aquí ya lo siento. Aquí ya lo siento. Bueno, vamos a empezar. No se me vaya, mi señora. Hay que dejar que las almas que quieran entrar, entran y luego se vayan. ¿Por qué está penando el hombre? Me dice, no encontró boleta para el concierto de Bad Bunny. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué más te dice? Me dice, está, tiene berraquera porque el dólar va a tocar los 6.000 finalizando el año. Tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Qué más te dice? Ah, claro. Claro, claro, claro. Es un dolor que todos tenemos. Claro. Colombia no pasó al mundial y lo sabes. Lo sabes, tranquilo. Tranquilo, 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 ya. Me llega una más, me llega una más. Me llega, me llega. Yo quiero cuatro boletas con radio. ¿Volvieron a prender el radio? Mi señora, ¿hay un radio prendido? No, papi, fue que abrieron la puerta. Ay, señora, es que se nos pierde todo eso. En el nombre del divino miembro que has curado, Gusa Rose. ¡Un aplauso! Bueno, vamos a comulgar. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Cuerpo del divino miembro. Amén. Pues tan cierto como que este canto lo puedes oír. Cuerpo del divino miembro. Amén. Está. Siéntese bien, pa. Aquí está, aquí. Tan cierto como el aire que. Cuerpo del divino miembro. Amén. Bueno, hermanos, démonos un saludo de paz. A pasar contigo. La pasea contigo. Amén. La pasea contigo. La pasea contigo. Qué bueno que viniste. Bueno, les comento, avisos parroquiales. Se abrirán cupos para primeras comuniones el próximo mes. Tenemos en la iglesia unas deliciosas empanadas aquí a la salida. Nos colabora doña Blanquita. Y nos faltan 55 millones para terminar la casa cural. Recuerde que la casa cural no es solo del cura, es de todos. Amén. Nos vamos a despedir de la casa con una canción que usted le salga del corazón, una que usted quiera cantar. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor, tú le dirías. Vamos, Choco, vamos, Gusa.